Lo que escuchamos es el tema de Sembrarte que le compuso Eric Rivas a Crispando, y es el tema de su programa. Qué lindo. Entonces, esto que vieron ustedes filmado, gracias Karina por esta superproducción. No paró de videos, fotos, videos, padrísimo, nuestra productora en jefe, Karina Soberanis, allí en los controles técnicos. Bueno, ¿cómo te fue en Xochocotla? Ay, padrísimo. Eva Cecilia Solís. Sí, con Eva Cecilia. ¿De qué trató el tema? Alineación con la vida. Ándale, ¿cuánta gente asistió? Éramos como 7, 8. Sí, qué maravilla que la gente atienda. Sí, la verdad es que estos llamados. Sí, le dicen un taller, pero yo te diría que es una experiencia mística. Claro. O sea, tú desde que llegas a este lugar, de verdad. Ponle casa de medicina ancestral, Karina. Sensible. Ahí vienen algunas fotos. Inmediatamente el lugar es un lugar mágico. No, más sí. Medicinaancestral.com. Desde que entras, sientes transportado, ¿verdad? ¿Con qué? Dejando un poquito de lado todas las actividades, que son muchísimas actividades en muy poco tiempo. Fíjate, hay temazcal. Temazcal. Hay poza de barro. Poza de barro. Hay una pancle, que es un río que corre por la cristalina. Ah, quiero ir. Un laberinto con piedritas. Comida consciente. Bueno, es una maravilla. Bueno. Se hacen también constelaciones chamánicas. Chochocotla. ¿Tú has ido con nosotros a las lunas llenas allá con ella? Nunca he ido. Ya te tocará. En febrero tenemos unas y tenemos oportunidad de trabajar con ella 2 días completitos. Y bueno, es un maravilloso. De verdad, yo lo comenté con todas mis amigas, es una experiencia que deberíamos de vivir mínimo una vez en la vida, ¿Sí? De verdad es maravilloso. Seguro que sí. Un viaje precioso. Ya les platicaremos un día con un poquito más de calma, pero de verdad. Pues hay que organizar un retiro para allá. Es que mira, Eva Cecilia es una joya porque es muy completa. Estuvo formándose con las abuelas de medicina allá en Morelos casi 20 años. Uh-huh. Y tomó las disciplinas, o sea, tomó el masaje, herbolaria. Arreglo de el sistema musculoesquelético y aparte la parte sagrada, o sea, el fuego sagrado. Pues todas las fiestas, todas las zonas de trabajo del desarrollo en la parte indígena es recibida. Luego aparte es consteladora familiar por la parte de Bert Hellinger. Uh-huh. Y aparte es psicóloga. Entonces, si juntas todos esos elementos, es muy completa, Eva. Quiero conocerla. Bueno, Marisa, ya nada más para que te despidas rápido, muchas gracias porque estuviste con nosotros en el programa. Te mandamos un abracito, que salgas a cuadro. Ahí estás a cuadro, venga. Gracias, Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos de vuelta. Gracias a Marisa Neri, ya compartimos sus datos y bueno, nosotros honrados en Agaví. Que estuviste de gira, ya vendrás en la semana a otros programas, ¿vale? Okay. Vente a las 10 de la mañana, que nos platiques tu tour. Aprovechando aquí mis últimas semanas en el DF. Sí, vente a conducir y aquí te metemos a cuadro y que estaremos contigo a las 3 de la tarde en la casa Jesús Reyes Heroles, Francisco Sosa 202, allá en Coyoacán. Entonces, las danzas de paz con Ana Gaby, ¿te acuerdas? Y el Consejo de Visiones, esta semana hablamos del Consejo de Visiones, ¿va? Perfecto. A ver si ahí logramos. Ahí estaremos en el Calpulli en noviembre. Así es, allá con nuestros hermanos de Jalisco, una reunión nacional de bioregionalismo con toda la banda de Alberto Ruz y demás. Jacqueline Sor. Gracias, Germán. Muchas gracias. Un correo electrónico para que los amigos, sobre todo, que me dicen, oye, su correo. ¿Cuál es? Bueno, es jackyjcky-sroor@hotmail.com. En hotmail.com. Uh-huh. Bueno, pues esto fue Conciencia Planetaria. Pásensela bien donde quiera que usted esté. Y hasta otro contacto más en Conciencia Planetaria. Hasta luego, buenos días. Hasta la próxima.